La región del Delta del Diquís se caracteriza por sus altas temperaturas y humedad constante. Factores de origen externo que afectan la preservación de las esferas precolombinas. Aunado a ello, factores de tipo interno como el agrietamiento, la fragmentación y un proceso de arenización impactan y urgen una pronta intervención. En los sitios arqueológicos conocidos como Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, funcionarios del Museo Nacional han detectado múltiples afectaciones. En general, las esferas presentan problemas variados, algunos ocasionados por factores intrínsecos a ellas. Por ejemplo, estudios geológicos indican la posibilidad de que el bloque de roca utilizado como materia prima para tallar algunas de las esferas ya presentaban problemas en el nivel interno. Problemas que podrían derivar con el paso de los años en casos de meteorización, agrietamientos, fragmentaciones y fallas, algunas provenientes desde su mismo núcleo, provocando la separación de las esferas en partes. Otro proceso de desgaste natural es la arenización, por lo que algunos minerales se sueltan y se van desprendiendo de la superficie. Factores externos a las esferas, como lo son las condiciones climáticas, también impactan directamente en su deterioro. Por ejemplo, debido a las altas temperaturas ambientales que se alcanzan en la zona, las esferas se calientan en la superficie hasta los 50 grados centígrados. Debido a la exposición directa al sol y por las características propias del material de las rocas, el calor se conserva a lo largo de todo el día y nunca se enfrían totalmente. Es posible que al estar semienterradas, el contacto con la tierra también provoque que las rocas conserven el calor. Un estudio realizado consistió en la observación del movimiento del sol durante un día completo y la forma en que se proyecta sobre la superficie de las esferas. En otros casos, líquenes, musgos y hasta insectos pequeños encuentran refugio entre las grietas, acelerando el deterioro. La proyección del Museo Nacional es implementar estudios meteorológicos detallados con reportes sistematizados de humedad, temperatura, precipitación y viento, así como un análisis hidrológico de los suelos, dados los problemas de inundación que sufre el sitio arqueológico Finca 6 por las lluvias y crecidas de los ríos Sierpe y Grande de Térraba.